Buenas tardes, buenas noches a todos. Tengo muchas caras por aquí, visible y otra menos visible, pero bueno, quiero mandarle un saludo a todos, desde la ventana, la tercera página hasta la primera, ¿sí? Están todos saludados y bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se acaban de incorporar a la compañía Valentus. Tengo por ahí a la doctora Kenia desde Santo Domingo, que es hoy es su primer día oficialmente como representante de la marca. ¿Quién más? ¿Hay alguien más por ahí que se haya iniciado hace poco? ¿Quién más está por ahí? Que tenga poquito tiempo. Está Noelia. Ah, Noelia. Qué bueno. Bienvenida, Noelia. ¿Desde qué ciudad estás, Noelia? De Valencia. Ah, buenísimo, buenísimo. Bienvenida, bienvenida. ¿Hay alguien más por ahí? ¿Alguien más que sea empezado hace poquito? Kenia. Okay. Bueno, pues muy buenas noches, buenas tardes. Kenia desde Punta Cana, desde Dominican Republic. Ya tengo aquí una líder aquí al lado de casa también. Muy bien. Bueno, pues muy bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta llamada de inicio del negocio. Nosotros aprovechamos cada lunes, hacemos una llamada de lanzamiento donde damos una serie de tips, de herramientas de cómo arrancar el negocio de manera correcta. Entonces, ya sea que tú lleves mucho tiempo en la compañía, bienvenida Irene también, está por ahí. Ya sea que tú lleves mucho tiempo en la compañía, como si te acaba de unir, es importante tener esta sesión de inicio donde te vamos a hablar un poquito. Te vamos a hablar toda la verdad, ¿no? En el negocio. Te vamos a dar la pastilla roja y la azul para que tú elijas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos el lunes es hablarte un poquito más en detalle, aparte de lo que tu patrocinador te habló sobre el negocio, sobre la oportunidad, sobre todo lo que tú has visto, como ponerte un poquito en perspectiva de qué negocio tú tienes en la mano, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de la ventaja de la visión, de cómo capturar la imaginación del negocio grande y del negocio pequeño. Hablo en dos variables, ¿no? Siempre hablo del negocio pequeño. Es el negocio que conocemos la mayoría, lo de comprar y vender, ¿ok? Compro, vendo. Yo compro un precio, vendo otro. Es un negocio fácil. El otro día estuve con un abogado, un amigo, y él me decía, oye, yo no sé si este negocio es así como piramidal, como así de tal. Digo, no sé de qué me estás hablando. Es un negocio que tú compras café y vende café y ya está. Dice, ah, ok, sí, pues eso me gusta. Y luego, si tú quieres distribuirlo a gran escala, pues puedes hacer lo que es el multinivel. Dice, ah, ok, perfecto. O sea, él no sabía de lo que estaba hablando, pero la cosa es entenderlo de una manera práctica. Nosotros tenemos un negocio que es de venta directa y un negocio de mercadeo en red. Y es magnífico, porque asociando esas dos partes, tú puedes ganar muchísimo dinero. Entonces, ¿por qué yo le llamo el negocio grande y el negocio pequeño? Porque el negocio pequeño es cuando nosotros entendemos un negocio como, ah, si mi amiga hace esto, yo también lo voy a hacer. Si alguien compra, yo lo vendo. Producto de moda vende cualquiera. Cualquier persona puede vender un producto de moda. De hecho, los productos de Valento son tan poderosos que se venden por su recomendación natural, ¿sí? Es el primer multinivel en el mundo que la gente empieza a hacer el negocio antes de saber que es un multinivel, porque empiezan a consumir el producto y empiezan a recomendarlo de manera natural, y eso es magnífico. No todas las empresas de marketing en red, que hay miles y miles y miles, tienen esa gran ventaja, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo que el negocio pequeño es el negocio de comprar y vender, porque todavía el distribuidor ha visto una oportunidad de que puede ganar un dinero extra, pero todavía no ha desarrollado la visión completa de hacer un gran negocio, de mover toneladas de producto, ¿no? Y esa es la visión que nosotros queremos transmitirte de que el mismo esfuerzo que tú haces para ganar $100 de manera personal, comprando y vendiendo, es exactamente el mismo esfuerzo para ganar $1,000 a la semana o 2,000, pero integrando los conceptos de la duplicación del modelo de negocio, ¿ok? Entonces mucha gente dice, bueno, yo me uno a este negocio por ganar dinero, pero no quiero complicarme la vida, no quiero reclutar a nadie, no quiero invitar a gente. Ok, pero para vender el producto se necesita invertir una energía. Es un tema de enfoque. Si tú promueves la oportunidad,
vas a encontrar distribuidores y clientes. Si tú solamente promueves el producto, vas a encontrar posiblemente solo clientes. ¿Me entendéis? Entonces, cuando tú ofreces la oportunidad de negocio, las personas por lo natural no decimos que no tres veces a un amigo. ¿Sí? Probablemente si tú me hablas de la oportunidad de negocio y dentro de la oportunidad me estás ofreciendo el producto que estás vendiendo, yo puedo decirte, bueno, no quiero hacer el negocio, pero te voy a comprar el producto. ¿Ok? Te estoy diciendo que no a la primera, pero te estoy diciendo un sí a la segunda. Pero si tú no me dices que sí a la primera y tampoco me dices sí a la segunda, probablemente me diga, yo no quiero distribuir el producto, no lo voy a consumir porque no me hace falta, pero te voy a recomendar a alguien. ¿Sí? Entonces tienes como un sí en cascada. Primero te dijo que no al negocio, luego te dijo que no al producto, pero te dijo sí, te voy a dar un referido. Ahora mismo estamos aprovechando esta red de influencer para tener cientos de referidos. Estamos llegando a través de estrategia a muchísimas personas que son nuestros amigos a referenciarnos con otras personas. Y también se han dado cuenta que recomendando nuestro producto como influencer no están haciendo nada malo. Entonces dicen, oye, pero yo puedo hacer esto como distribuidor. Entonces ya se pueden convertir en distribuidor de manera muy sutil porque están recomendando el producto aunque no lo conocen. ¿Okay? Entonces, pero si tú solamente ofreces el producto, vas a tener muchos clientes. Vas a tener muchos clientes y probablemente no tengas distribuidores porque no está enfocando el mensaje a la oportunidad de negocio. Solamente está ofreciendo la oportunidad de ser distribuidor. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tú enfocas el negocio y te enfocas en desarrollar un negocio grande, ya no se trata de ti solo. Se trata de un trabajo que está apalancándote en el esfuerzo y el tiempo de otras personas. Y es ahí cuando tú puedes mover toneladas de producto a nivel internacional. Ya no solamente en tu mercado local, en el mercado de mis compañeras de trabajo o la madre del cole de mis hijos, o tal, o sea, ya no solamente es tu círculo pequeño o tu círculo de las redes sociales, sino que si tú enfocas este negocio como construir una red de distribución, construir como yo le llamo un canal de ventas o una corporación de marketing, partiendo de la recomendación de tu entorno, que recomienda su entorno, que recomienda su entorno, que recomienda su entorno, estamos creando una red híbrida de clientes y representantes, pero además que son leales. Porque los clientes más leales que hay en la compañía, adivinen quiénes son. ¿Quiénes son los clientes más leales que hay en la compañía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir por aquí por el chat? Dígame por aquí por el chat, ¿cuáles son los clientes más leales que tiene la compañía? Quiero saber. Los que nunca dejan de comprar. Los que no se quejan con la empresa. ¿Los clientes satisfechos? ¿Sí? ¿Los distribuidores? ¿Los representantes? Esos son los clientes más leales. Esos son los clientes más leales. Entonces, si tú solamente estás comprando producto para vender, tú vas a tener clientes, pero esos clientes no son fieles a ti, son fieles al producto, porque si en un mes tú no tienes el producto a mano y ellos lo necesitan, se lo van a comprar al vecino. En cambio, si tú estás pensando en ambas cosas, en clientes y distribuidores, los distribuidores tienen lo bueno de que ellos construyen el negocio y captan la misma visión que tú y se conectan con la empresa y tienen el sentido de pertenencia, se sienten parte de una tribu y ellos son clientes tuyos, pero también están haciendo distribuidores, ¿de acuerdo? Por eso es que yo te pido que te enfoques en ambas cosas, en el cliente, pero también en construir la red. Porque si tú construyes la red, tú vas a generar ingreso mes tras mes, cada mes. Ahora, para tener éxito en esta compañía y en la vida, es importante, aparte de tener la visión del negocio, es importante hacer algunos compromisos, los compromisos con el negocio. Cualquiera que sea tu objetivo, cualquiera que sea tu meta, el marketing en red te puede ayudar a conseguir cualquier resultado, cualquier sueño, cualquier objetivo. Pero te tiene que comprometer contigo mismo, contigo misma, a aprender las habilidades y enseñarle a otro, ¿de acuerdo? Pero es importante que te ponga, que te organice, porque tenemos todo un sistema educativo que te va a ayudar a construir tu negocio, pero te tiene que apalancar en él y te tiene que comprometer a formarte. Yo le llamo estar listo para el éxito, ¿de acuerdo?
¿Por qué tú tienes que estar listo para el éxito? Porque si tú tienes la meta de construir un negocio exitoso, si tu visión es construir un negocio exitoso, ¿qué es lo primero que va a demandar tu primer líder que llegue? Información. Va a necesitar a alguien que lo guíe, va a necesitar a alguien que lo lidere. Pero si tú no te estás preparando, si tú no te estás formando como un líder, si tú no estás tomando de manera independiente la información para poder enseñar a otros, pues tú siempre vas a depender del sistema y de tu patrocinador. Entonces, empieza desde el primer día a hacer tus tareas de pasar de la dependencia a la independencia. ¿Cómo pasa uno de la dependencia a la independencia? Pues aprendiendo las pequeñas habilidades. ¿Qué es lo primero que yo recomiendo a mi distribuidor? Primero, que domine la página web, que domine la tienda online y que domine el back office. Lo primero que yo hago con mi distribuidor es enseñarle a manejar su back office o mostrarle una herramienta que le enseñe cómo manejar el back office. Le digo, te voy a asignar una tarea. Me dice, ¿por dónde empezamos? Yo te voy a mandar un video que te va a enseñar cómo manejar el back office. ¿Por qué? Porque si tú no sabes manejar el back office, perdóname, pero tú no te estás preparando para tener éxito. ¿De acuerdo? Si tú no te estás entrenando para guiar a otros cuando lleguen a ti, entonces tú no tienes expectativa con este negocio. No sé si saben de lo que estoy hablando. O sea, es el estar aquí en este negocio y no saber cómo se registra un cliente es no tener expectativa. Es decir, yo me uno al negocio, pero ojalá que alguien me compre. No, tienes que empezar a hacer tus pequeñas tareas. Primero, ¿cómo registro a un cliente? Y lo segundo es, ¿cómo cobro? ¿Cómo voy a cobrar? Y lo siguiente es, ¿cuáles son los requisitos de calificación para yo estar activo y cobrar todos los meses? ¡Fundamental! Si tú no te estás mentalizando, lo primero, a crear tu primer cliente. Entonces, tú no tienes expectativa con este negocio. El siguiente punto es, ¿cómo le doy seguimiento a una orden? ¿Por qué? Porque yo tengo que ayudar a mi prospecto, que es mi amigo, a darle seguimiento a su orden. ¿De acuerdo? Primero sé cómo registrarlo. Le voy a dar confianza y apoyo. Pero para que yo le dé confianza y apoyo a mi amigo, yo tengo que haber hecho las primeras tareas y es darme un paseo por las tiendas, por la tienda de Valentes, ¿no? Empezar a ver dónde están los botones, cómo me preparo yo, ¿no? Entonces, esas son las pequeñas tareas que te van a llevar de la dependencia a la independencia en el negocio. Y es fundamental, ¿sí? El siguiente paso es cómo invito a alguien a conocer el negocio. Pues esa primera llamada quiero que la hagamos juntos. El otro día me llama una persona de mi equipo y me dice, Julián, quiero que llame a esta persona para que le explique el negocio. Y le digo, no, espera, vamos a llamarle los dos, ¿sí? Porque cuando le llamamos los dos, la manera más sutil de aprender las habilidades del negocio es escuchando al experto que habla con una persona que está preguntando. ¿Me entendéis? Entonces, el siguiente paso después de dominar tu back office, saber cómo cobrar, saber cómo registrar, saber cómo mover las órdenes, saber hacer seguimiento, o sea, estudiarte la parte interna del negocio, es empezar a contactar e invitar para presentar el negocio a otras personas, ¿sí? Vamos a hablar en breve, en un ratito, de cómo tú puedes sacarle el máximo provecho a este negocio del minuto uno. Vamos a contarte un plan de arranque explosivo para que tú te mentalice a ganar lo primero $1,500 con la compañía y tú sepas cómo estructurar ese plan en tu cabeza. Pero antes yo quiero que tú tengas esa mentalidad para que entiendas lo que estás haciendo, para que tú te conviertas en una persona independiente financieramente hablando en esta compañía lo antes posible. Nosotros queremos que tú ganes dinero, queremos que tú seas independiente. Por eso queremos darte todas las herramientas para que tú del minuto uno ya sepas operar sin mí, ¿sí? O sea, la idea es que tú tengas la visión del negocio que tiene la mano. Si tú me dices, bueno, soy nuevo, ¿cómo se toma el producto? Haz tu tarea. ¿Quieres saber cómo se toma el producto? Sí, pues mira, hay un videito que explica exactamente cómo se toma el producto. Si ya tú eres un cliente que empezaste a consumir el producto antes de convertirte en un distribuidor, magnífico porque ya lo sabe. Pero si no lo sabe y tú quieres saber más, necesita ir a YouTube y buscar la información. Nosotros te vamos a ir dando la información mínima que tú necesitas, que tú requieres, la dosis perfecta, ¿sí? Y esto es importante para la gente de personalidad verde. No le manden toda la información de golpe a tu prospecto porque no sabe por dónde va a empezar.
¿Sí? Ve dosificándole la información. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Este paso, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente, ¿de acuerdo? Porque si le mandamos todo de golpe, la persona no sabe por dónde empezar. Ahora, si es una persona que tiene hambre de aprender, pues dile, entra a este canal, en el de Telegram o el canal de YouTube, y que tenga la suscripción al canal y que empiece a ver los videos desde allí, ¿no? El plan de compensación, todo esto. Pero es importante que el prospecto nuevo, el nuevo distribuidor, domine esas pequeñas habilidades para que se convierta en una persona independiente lo antes posible, para que pueda operar si tu patrocinador está dormido, que sepa cómo operar, ¿no? Entonces, primero, dominar esas pequeñas habilidades del back office, de cómo registrar, de cómo cobrar, todo eso, cómo dar seguimiento a una orden. Es importantísimo, ¿ok? El siguiente paso es empezar a contactar e invitar a las primeras personas claves, la lista caliente. Bien, entonces, muchas veces cometemos los errores de empezar a hablarle a nuestros amigos, ¿sí? Y el problema es cuando nosotros invitamos a alguien y le explicamos la presentación, hacemos el contacto, la invitación y la presentación en la misma vez, ¿no? Son tres cosas totalmente distintas. El contacto es ponerte al día con la persona. La invitación es conseguir que esa persona se una a una llamada a tres o a una presentación de oportunidad. Y la presentación de oportunidad es, en su máxima expresión, una presentación. Y ya puede ser un video, puede ser una llamada Zoom o puede ser una llamada a tres. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces el nuevo hace el contacto, la invitación y la presentación en la misma llamada y se carga al prospecto. Se lo carga inmediatamente. Entonces, tienes que aprender qué es un contacto, qué es una invitación y qué es una presentación, ¿sí? Hemos hecho un montón de videos de formación de este tipo. Queremos que hable con la persona que te invitó y le diga, dime qué es un contacto. ¿Cómo invito a alguien? Hay cuatro pasos en una invitación. En una invitación hay cuatro pasos. Está el ponerte al día con la persona, contactar a esa persona, contar tu historia. El segundo paso es, ¿por qué a ti? ¿Por qué ahora? ¿Por qué te estoy llamando a ti? ¿Cuáles son las cualidades que tú tienes? ¿Okay? Siguiente paso es hacer la propuesta de valor. He conocido una oportunidad increíble, la llevo observando hace muchísimo tiempo, me ha parecido una gran idea y he decidido unirme a ella. Es una compañía con un producto top, ¿okay? Funciona de la primera dosis, es un producto increíble, es una compañía con buenos márgenes comerciales, pero no soy yo la persona que te va a presentar la gran idea porque yo quiero que lo escuche como me lo explicaron a mí. Quiero invitarte a que vaya a una presentación de negocio con mi patrocinadora Consub, por ejemplo, ¿no? Y invita a que sea tu patrocinador que explique la presentación, que explique el negocio, ¿ok? Cuatro pasos. Paso número uno, ponerte a día, contar tu historia. Paso número dos, ¿por qué a ti, por qué ahora? Paso número tres, hacer una propuesta de valor. Paso número cuatro, un call to action, una llamada a la acción, ¿ok? Conectarlo con una tercera parte, ¿sí? Entonces, son esos pequeños detalles que si nosotros no lo tenemos en cuenta a la hora de iniciar el negocio, posiblemente cometamos muchísimos errores y perdamos muchos prospectos y le robemos la posibilidad a alguien que puede tener la necesidad de tener este negocio, este producto, y si nosotros no lo hacemos bien, lo perdemos, ¿okay? Ahora, es importante en este negocio ganar credibilidad lo antes posible. Tiene que pasar de la fe a la confianza y de la confianza a la pasión muy rápido. Ese es el freno de mano por lo que la mayoría de la gente no consigue tener éxito en este negocio, porque operan desde la fe, pero como su dosis de fe es baja, no tienen confianza, no tienen creencia, entonces le transmiten lo que ellos creen a la persona que tienen enfrente. Entonces, nosotros no vendemos lo que tenemos, vendemos lo que somos. Y si yo soy una persona llena de duda y de vergüenza y de falta de confianza, pues eso es lo que le voy a transmitir a mi interlocutor. ¿Tiene sentido eso que yo digo? O sea, si yo tengo fe en la compañía, pero todavía no tengo una fuerte creencia en ella porque no me he hecho mis tareas, entonces voy a operar desde la duda. Y una mente confusa no toma decisiones. Entonces, si tú le presentas la idea a una persona
con duda, con vergüenza, con inseguridad, con miedo, esa otra persona que está ahí enfrente está interpretando, te está escuchando, te está analizando, te está oliendo. Dice, esta persona no está tan segura de lo que me está ofreciendo. ¿Sabe qué? No. Y además tú tampoco deberías hacer eso, ¿sabe? O sea, no solamente te dicen que no, sino que intentan convencerte a ti de que lo que tú estás haciendo no es bueno. Y empiezan a aconsejarte, empiezan a cuidarte, empiezan a decirte que no hagas lo que estás haciendo, ¿no? Entonces te siembra más duda a ti, ¿no? Entonces, la clave está en ganar confianza, ¿ok? Y creencia. Y cuando tú tienes creencia en lo que estás haciendo, y eso se hace viviendo una experiencia personal, haciendo una prueba social en el entorno, teniendo ese dominio emocional, entonces cuando tú vas a compartir compasión con otra persona. Tengo un amigo que se acaba de comprar el café. Él quiere hacer el negocio, pero tiene un montón de dudas. ¿Por dónde empecé yo? Ofreciéndole el producto, hablándole del producto. Digo, quiero que domine todo el producto, quiero que tenga la seguridad, quiero que cuando alguien te hable del producto, que te pregunte, tú tengas la certeza de que está tomando un producto de altísimo valor. Hasta ahí empezó a tomarlo, porque él quiere ganar confianza. ¿Cómo gana más confianza? Viendo evidencia. Lo siguiente paso que tú tienes que ver del producto es más información sobre el producto. Le envío información del producto, formaciones e información. Información y formación, dos cosas, ¿ok? Pero además te voy a invitar a que vea la sesión de testimonio para que vea lo que la gente dice de él, que vea más evidencia. Cuando él tiene evidencia del producto de tercero, tiene su experiencia personal, tiene una formación y entiende el producto que tiene en la mano, entonces está ganando creencia. Está ganando creencia. Cuando tenga tres o cuatro personas a su alrededor que lo están probando como él, entonces va a ganar confianza. Y una vez que tiene confianza, ya se vuelve imbatible, ¿sí? Se vuelve inobjetable, que no va a tener objeciones, ¿de acuerdo? Y esa es la clave. Cuando tú te vuelves una persona inobjetable en este negocio, que nadie te pueda poner una objeción, entonces tú vas a tener grandes resultados, ¿ok? ¿Cuánto vale tu creencia y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta y cuánto vale? Probablemente te cueste invertir en probar el producto tú y a lo mejor tener cuatro o cinco personas de confianza, eso es lo que te cuesta. Pero una vez que tienes la creencia, ¿cuánto vale? ¿Cómo la puede ofrecer a otra persona? ¿Con qué seguridad va a hablar? ¿Sí? Cuento que cuando yo me uní a esta compañía, a mí nadie me presentó Valentos. Yo no conocía a nadie, ni un amigo, ni un familiar, nadie cercano que me diga, mira, esta compañía es buena, los productos funcionan, saben rico. No, no había nadie. Yo vi Valentos por internet, Business for Home. Cuando yo veo la compañía que está creciendo en un número exponenciales, yo dije, esta compañía tiene buena pinta. ¿Qué vende? Veo el producto, café para adelgazar, inmune, energy. Y veo, digo, esto sabe bien, o sea, huele bien, se ve bien. Pero no había nadie para convencerme a mí de que funcionaba. ¿Qué fue lo que hice? Invertí en un paquete de Rubí, estando en Madrid. Yo no sabía si me iba a llegar. A mí nadie me aseguró que me iba a entregar el paquete. Nadie me dijo, Julián, este paquete te va a llegar en 15 días, en 20 días, en 10 días, va a pasar a aduana. Nadie me aseguró nada. Yo asumí el riesgo, invertí en mi sistema de creencia. El producto llegó 10 días más tarde, lo probé, probé los sabores, vimos los ingredientes, nos gustó y empezamos a trabajar. Asumimos el riesgo y mereció todo el esfuerzo pasar por esa experiencia. ¿Cuánto me costó esa primera experiencia? $675. ¿Luego qué hice? Tenía que conocer a Dave, tenía que conocer lo que había detrás. Viajé a Estados Unidos, pagué más de $2,000 en un viaje, viajé allí a una convención de la compañía, me aseguré de que detrás de esta compañía estaban los mejores, entonces ya capturé la imaginación. Nunca nadie me pudo convencer a mí de lo contrario. De hecho, al año siguiente, la persona con la que yo me patrociné se rajó en el negocio, perdió la fe, perdió la confianza y se marchó. Y quiso convencerme a mí, aparte de mi equipo, de que no estábamos en una buena compañía. ¿Sabes lo que yo le dije? Te puedes ir. Yo soy inobjetable. Creo en esta compañía. Yo soy parte del ADN de esta compañía. Conozco la empresa, conozco el dueño, conozco lo que hay detrás, conozco la visión de la compañía, estoy comprometido y tú no me vas a robar el sueño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Invertí en mi sistema de creencia y nadie me pudo robar nunca esa creencia. ¿Ok? Entonces, si te tengo que decir algo hoy es que
pase de la fe a la confianza muy rápido. Haz lo que tenga que hacer para que te vuelva inobjetable, para que tu sistema de creencias sea imbatible, para que nunca nadie te pueda decir en la calle que el producto o que la oportunidad que tú tienes no es buena. ¿Ok? Así que era todo por hoy. Quiero pasar ahora mismo a mi compañera, la señora Gladys Basto, que ya tiene un plan estratégico de cómo tú puedes ser número grande con esta compañía, partiendo desde hoy mismo. Desde hoy mismo tú puedes ser número grande con esta empresa de Valentus, con una estrategia para hacerlo a lo grande. ¿Okay? ¿A quién le ha servido esta información? ¿A quién le ha servido? ¿Quién le ha servido? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Gracias. Pero quiero dar paso a nuestra Gladys Basto. Pero tiene que poner corazón aquí, pues si no, ya no se pone. Póngale un corazoncito aquí. Un corazoncito a Gladys, porque si no, ella no sube. Qué bueno. Yo creo que ese corazón es para Julián. Y increíble la formación, muy sencilla, muy explícita, y la historia que nos ha recordado a mí particularmente. Bueno, buenas noches a todos y buenas tardes a los que están allí en América. A mí particularmente me ha recordado esa historia porque yo la alcancé a vivir. Cuando yo empecé en la compañía, alcancé a conocer el que era patrocinador de Julián y luego lo vi que desapareció y digo yo, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, pues nada, que eso fue un proceso y bueno, Miguel Ángel está ahí también. Y nada, lo que tú dices, Julián, la creencia. Así que bueno, que nada, un saludo especial para todos desde Madrid. Estoy súper feliz de haber tomado la decisión de unirme a este equipo y a esta compañía hace 3 años ya casi y medio. Nada, cuando empezamos a desarrollar el negocio, pues teníamos las mismas dudas, ¿no? Pero hicimos la tarea, como dice Julián. Hicimos la tarea, empezamos a probar el producto, empezamos a ver los resultados, empezamos a vivir la experiencia y a compartirla con más personas y empezamos a transmitir la visión y la pasión de lo que estábamos viviendo. Así que, bueno, ha sido un proceso. Y hoy lo que yo quiero compartirles a todas las personas, bueno, que ya están siendo parte del equipo y a las nuevas, ¿no? Que se unen, que realmente pues para mí fue la mejor decisión que pude tomar hace 3 años y medio. Considero que esta compañía me ha cambiado la vida. El producto me dio los resultados increíbles en la primera semana. Vi que si era bueno para mí, era bueno para muchas más personas y lo podía compartir. Empezamos a darnos cuenta que estábamos trabajando una estrategia de redes sociales y eso me abrió el mundo. Yo dije, wow, esto es increíble, porque ya no tengo que volver a buscar a mis 3 amigas de siempre, sino que yo voy a ir a infinito, ¿no? Voy a apostar por esta oportunidad y ahí fue que empezamos a desarrollarla de verdad y ha sido, pues, increíble. Estamos trabajando con una estrategia, ¿vale? Y como decía Julián, el negocio pequeño y el negocio grande. A mí me encanta trabajar o hablar con las personas cuando empiezan de la visión del negocio grande, pero me gusta empezar a hacer el trabajo del día a día del negocio pequeño. ¿Por qué? Porque si una persona que acaba de empezar esta oportunidad gana dinero en la primera semana, gana dinero en el primer mes, realmente es una persona que se va a quedar, ¿vale? Que se va a quedar y que va a compartir la misma oportunidad con otras personas. Y yo creo que es la mejor manera de enseñar a otros cuando tú lo haces primero. Así que voy a compartir unas láminas. Julián, me tienes que hacer coanfitriona porque no quede como te lo pasé. Para poder compartir. Bueno, gracias. Eso. Entonces, bueno, estamos desarrollando una estrategia que le llamamos la estrategia de influenciadores. Y quiero compartir estas láminas para que lo veas. Yo sé que hay personas del equipo que ya la están desarrollando conmigo, con nosotros, con el equipo, con el plan de 90 días y estamos teniendo unos resultados increíbles que al final me gustaría que un par de personas nos den ese testimonio así cortito de lo que están viviendo. La estrategia es una estrategia para, se llama programa de influenciadores, ¿vale? Y es una estrategia, como decía Juliana, aquí es para consecución de clientes, ¿vale? De clientes, que es el negocio pequeño, que es lo que te va a permitir tener ingreso rápido. Cuando yo empecé esta oportunidad, yo había en ese momento estaba en una situación económica muy complicada, estaba realmente buscando una opción para generar ingresos ya, necesitaba dinero, pero no para ese mes, para esa misma semana, o sea, necesitaba dinero inmediatamente para poder cubrir mis gastos. Y a mí, cuando yo vi la oportunidad de que podíamos generar ingresos rápido, compartiendo la experiencia de los 6 días, pues fue fantástico, ¿vale? ¿Por qué? Porque pude generar ingresos inmediatos, pero sabiendo que tenía en mi mano una oportunidad de poder crecer a nivel mundial, ¿vale? Entonces, opción de clientes y representantes. Clientes, dinero rápido, negocio pequeño, ¿vale? Genial, pero la visión de poder encontrar personas con las que tú puedas crear un equipo, ¿vale? Entonces, vamos a quitar aquí para poderlo ver. La pregunta es la siguiente. Yo creo que en este momento estamos...
Espérame un segundito. Estamos en una oportunidad donde tenemos el mundo en el teléfono. O sea, todos tenemos smartphone, todos tenemos redes sociales, básicamente tenemos estado de, o sea, WhatsApp, tenemos Instagram, Facebook, las redes más básicas. Y si no las tienes y vas a querer desarrollar este negocio, pues es importante que te conectes. Es gratuito, alcance de todos y va a poder conectar y te vas a encontrar ahí muchos amigos y vas a poder crear nuevos amigos. Así que la pregunta es la siguiente: ¿conoces personas que encajen con cualquiera de estas tres opciones? Que tengan teléfono móvil, que usen WhatsApp o redes sociales y que quieran generar un ingreso extra. Yo creo que todos conocemos personas así, todos, todos. La pregunta para esas personas es muy sencilla, muy sencilla. Vamos a preguntarle a nuestros amigos, a nuestros contactos, a todas las personas que vamos a conocer, que vamos conociendo, ¿ya estás generando ingresos con tus redes sociales? Y tener esa facilidad o ese beneficio de nosotros poderle ofrecer una propuesta, decirle, tengo una propuesta para ti. Me quedo con tu número, si es que de pronto no estás, te has encontrado a esa persona en cualquier evento, te la has encontrado, te quedas con su teléfono y luego la vas a llamar para proponerle, ¿vale? Pero la pregunta ya se la has hecho y le has dejado la curiosidad. ¿Qué es lo que le vamos a proponer? Mira, nosotros tenemos esa estrategia que la hemos creado en equipo, ¿vale? Y sencillamente, pues somos socios solidarios entre nosotros, todo el equipo. Hemos dicho, vamos a poder ofrecerle a las personas que están en las redes sociales un beneficio. No solamente una comisión por la venta que nos ayuden a hacer, sino vamos a crear un sorteo para que ellos puedan participar y por ayudarnos a promover nuestros productos en sus redes sociales, ellos puedan participar en este sorteo de 300 euros y lo hemos creado. Somos socios solidarios, compartimos ese sorteo mensual y aportamos única y exclusivamente, que esto es de risa, $20 cada uno de nosotros y creamos el sorteo entre todos y tenemos pues todo súper bien organizado, así que lo vas a poder hacer tú también. Le proponemos a las personas que sean nuestros influenciadores por 14 días para publicar en sus redes sociales las imágenes que nosotros le vamos a dar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crea tu lista de influenciadores. Empiezas a crear, habla con tu mamá, con tu vecina, con tu amigo, con tu compañero, o sea, las personas cercanas y empiezas a lista. Que vas a empezar la lista con 5 personas, 6, 7, 10, no importa. Ellos van a ser tus primeros influenciadores y tú le vas a decir, he empezado un negocio y mira que estoy compartiendo estos productos fantásticos, tienen estos resultados, les compartes testimonios, le invitas a una maratón de testimonios, a una tarde de testimonios, noche de testimonios y le dices, esto es lo que yo estoy promoviendo, está en mi tienda virtual, ayúdame a promoverla en tus redes sociales y yo te voy a hacer partícipe de ese sorteo. Además de todo, si ganas, si haces ventas, pues vamos a ganar unas comisiones, ¿vale? Entonces empiezas a crear esa lista de difusión y cuando empezamos la campaña que ahora mismo la estamos corriendo desde el día 8 de marzo hasta el día 21, se cumplen los 14 días, estamos compartiendo con ellos todos los días de esa campaña 2 posts de los productos. En el caso de Europa estamos compartiendo los productos europeos y en el caso de América los productos americanos, ¿no? Los que se consiguen por Estados Unidos. Ahora, compartimos una imagen, una lámina de producto y compartimos un testimonio muy cortito, son segundos, de que los tenemos todos ya creados en un banco de imágenes que tenemos en el grupo de Telegram, o sea que ya está todo organizado, ¿vale? Además del sorteo, lo vamos a hacer partícipes de las comisiones. Aquí tenemos una tablita de comisiones, ¿vale? No vamos a entrar a detenernos en esto, pero ya la estamos manejando, les vamos a dar a ellos una ganancia, una utilidad, ¿vale? Ahora, vamos a ver en qué números tú puedes decir, wow, yo puedo empezar a hacer esta estrategia, compartirlo con mis amigos, que ellos me ayuden a compartir en las redes sociales y voy a poder empezar a generar estos ingresos. Aquí para el ejemplo, le hice el ejemplo para España, ¿vale? El ejemplo para América, pues lo hacen ustedes con dólares, ¿vale? Que les sale incluso más económico allí, porque sale mucho más barato un paquete rubí para Estados Unidos y América que incluso lo que nos sale para aquí, para España. Pero bueno, aquí está, $840, ¿vale? El pack, eso quiere decir que si es un pack rubí trae 16 unidades de producto, no lo puse aquí, pero trae 16 unidades, 16 productos para 16 personas para un mes. Y eso, el costo unitario del mes, entonces son $52.50. Aquí me gusta, si tú quieres, coge su papelito, coge tu boli, coge tu calculadora y empieza a anotarte para que tengas los números. Nos sale en 47 euros, o sea, esos $840 son más o menos unos 780 euros. Dividido en los 16, nos salen 47 euros cada unidad. El precio de venta aquí en España es de 80 euros, el precio de venta al público.
lo que son las 4 semanas. También tenemos la experiencia de 6 días que la vendemos en 20 euros. Yo sé que allí en América la venden en 20 dólares o lo equivalente en su moneda local. La experiencia de 6 días y la experiencia de dos semanas, porque ahora estamos nosotros aquí como implementando de que la persona no pruebe una sola semana, sino que por lo menos pruebe dos, ¿vale? Para que vea mejores resultados. Esa vale 40 euros aquí en España, ¿vale? Y le llamamos la experiencia de 12 días, más los 6 euros de gastos de envío. Por eso yo les digo que cojan papel y lápiz, porque si no los números son muy aburridos, pero yo quiero que se den cuenta cómo podemos generar esas ganancias compartiendo el trabajo con nuestros amigos. Vamos a compartir con ellos el trabajo, pero también vamos a compartir la utilidad, las ganancias. Y démonos cuenta que la tarea que ellos van a hacer es súper sencilla, subir a sus estados, a sus redes sociales, 2 imágenes que les compartimos todos los días, y vamos a empezar a llegar a su círculo de influencia, a su círculo de amigos, que no son el mío ni el tuyo, pero estamos llegando a ellos, y ahí es donde las personas se van a interesar, porque todo ese material está realmente creado para que llame la atención, ¿no? Hace su parte. Ahora, la ganancia por unidad es de 33 euros. Esa es la ganancia aquí, por ejemplo, en España, de cada producto. Recuerdan que les hablé atrás de unas comisiones para los influenciadores, las personas que nos ayudan a llegar a esos clientes, de 10 euros. En este caso, vamos a tener un número aquí de una ganancia unitaria de 23 euros por cada producto, pagando la comisión al influenciador. O sea, démonos cuenta que tú no has salido a buscar ese cliente. Ese cliente está en la base de datos de contactos de tu amigo, de tu primo, de tu influenciador. Y está, por la confianza que tiene en él, llegando a ti. Es valiosísimo, de verdad, lo que es trabajar el círculo de confianza. Créanme que yo he trabajado publicidad pagada y muchas personas de las que están aquí en el equipo saben que hemos pagado publicidad para llegar a clientes, para hacer ventas, que no ha tenido ni el 10 o el 20% de la efectividad que ha tenido esta estrategia, porque estamos llegando al círculo de confianza de nuestros amigos, ¿vale? Ahora, cuando tú empiezas esta opción, tienes que hacerlo a través de Pack Ruby, Pack de negocio grande. El negocio lo empezamos con un producto, con 3, con 6, con 16, si te acuerdas cuando te compartieron la oportunidad. Pero realmente, si tú quieres hacer un negocio y tener una oportunidad y tener ventas y ganancias, no vas a empezar un negocio con un producto, ni con 3, ni con 6. Tú dices, voy al paquete grande, que es el que me da un margen de ganancia. Cuando tú compras ese pack, ya por back office, la compañía, en ese primer mes, te va a retornar por cada compra que tú has hecho de Ruby, de $840, para el caso de Europa, te retorna $100 por la primera caja. Mira, lo puse aquí en caja para que lo tengamos súper gráfico. La primera caja, esto lo dice el plan de compensación. Plan de ganancia dice que cuando tú inicias a trabajar con Valentus, cuando tú compras tu primer pack de Ruby, tu primera caja, ganas $100, te lo retornan por esa comisión, por ese bono, ¿vale? Le llamamos el bono de inicio rápido. La segunda, otros $100. La tercera, otros $100. Son $300 que vas a recibir en esos primeros 3 packs de Ruby que traes directamente tuyos. Más el bono del 1%, estamos hablando de $100, es un total de ganancia en ese mes. Vamos a suponer que lo hiciste en un mes, de $400. Si no lo haces en un mes, no te preocupes. Tú estás moviendo tu estrategia de influenciadores, estás teniendo las personas que te están ayudando a publicar y estás teniendo tus ventas. Es lógico que tienes que empezar con uno, porque esta estrategia se empieza con producto. Si tú no tienes producto, tú no tienes negocio. Si tú no tienes producto, no estás invirtiendo ni estás proyectándote a crecer con esta estrategia. Esta estrategia es para las personas que decidieron ganar, para las personas que lo tienen claro y dicen, voy a por ello y voy a generar esas primeras ganancias y bueno, ya iré a más, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el segundo mes? Para el ejemplo, segundo mes o cuando hayas pasado de tu tercer pack Ruby, la compañía nos dice que nuestro plan de ganancia nos dice que a partir del cuarto Ruby traído directamente por nosotros, no nos va a pagar 100 como nos venía pagando, pero el primero, segundo y tercero, 100, 100, 100, sino que a partir de ahora, como decía el capitán, tienes permiso para ir a 200 kilómetros por hora. Y esta era una forma jocosa de decirlo, pero yo me acuerdo que siempre decíamos, ahora ya voy por el cuarto, ya tengo permiso del capitán para ir a 200 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque ahora voy a ganar $200 en lugar de 100. Y aquí lo pongo para el ejemplo en el segundo mes. Segundo mes, entonces tienes tu cuarto Ruby, que ya vas a generar $200 por él,
por eso pone segundo mes, Valente, usted retorna la siguiente semana, a la siguiente semana hicimos la compra hoy y todo lo que compremos antes del jueves se cierra el corte y nos lo pagan el viernes de la semana siguiente. O sea que compras un pack rubí para tu estrategia de influenciadores y ya la semana siguiente tienes 200 de retorno más lo que tardes tú en mover ese producto para tener tu ganancia. Si movemos los tres pack rubí en el segundo mes, más, o sea, durante del día 1 al día 31, vamos a tener otro bono del 1%. Estamos poniendo para el ejemplo que son $100. Este bono ha podido estar en 80, en 120, en $200. Depende de la cantidad de personas que estén participando en el pool, ¿vale? Pero para el ejemplo ponemos $100. Son $700 de ganancia en un mes moviendo la estrategia de influenciadores. Ahora, para el ejemplo, para hacerlo maximizado, la comisión que nosotros vamos a generar, las ganancias que se van a generar por mover esos tres par rubí, recordemos que cada uno trae 16 unidades de producto. Luego vamos a hablar de la meta, una meta de mover 48 unidades de producto en un mes, 48 clientes, que no los vas a conseguir tú ni yo, que los llegamos a ellos a través de tener influenciadores y personas que están publicando, que están generando una comisión por esa venta y que están participando en un sorteo que hemos creado entre todos para hacerlo atractivo y para que digan yo quiero ayudarte a publicar. Esa comisión por venta, aquí en el caso de España, de 23 euros, descontando la comisión del influenciador y la recuperación de nuestro dinero, esto ya es libre, ¿vale? Por 48 unidades, aquí están los números de lo que te puede generar. 1.104 euros, solamente de comisiones. Recordamos que el primer mes generamos unas comisiones de 100, 100, 100, hasta que llegamos a ese tope de los tres primeros, y luego de por vida, nos va a pagar la compañía en lugar de 100, 200, 200, 200, hasta infinito. Por eso ponemos aquí que el primer mes 360 euros, porque esto ya está cambiado a dólares, ¿vale? De dólares a euro. Y el segundo mes 640, o sea que si sumamos los 1.104 más los 360, estamos hablando de 1.400, que decía Julián, vas a generar más de $1.500, 1.404 euros, pero cuando ya pasaste de esos tres primeros, entonces ahí en adelante van a ser 640 por esos tres. Luego vamos a hablar de 1.740 euros por tener 48 clientes que no saliste tú a buscarlos, que son clientes de tus influenciadores, son clientes que empezaron a ver la publicidad de tu primo, tu amiga, tu vecina, esa persona que tú tenías ahí todos los días durante esos 14 días compartiendo en sus redes sociales. Si cada uno de tus influenciadores tienes 10, por ejemplo, y cada uno está publicando en sus redes sociales y ellos tienen 200, 300, 500 contactos más de ello, ¿cuántas personas están teniendo el impacto de ver esa publicidad de nuestros productos, o sea, de tu negocio? Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cuántos influenciadores debes tener para poder mover 48 unidades de producto al mes? Para poder tener 48 clientes que hagan el proceso del mes. ¿Cuántos? Ahí es la pregunta. Entonces, aquí es donde yo digo puntos para recordar. El emprendedor eres tú, no tu influenciador. Tus influenciadores son tus colaboradores. La persona que tiene la visión del negocio, que está conectada con la información, que está aumentando su creencia, que está, o sea, diciendo esto lo voy a hacer y lo voy a compartir porque es algo bueno, porque le cambiamos la vida a las personas, porque cada día veo más clientes felices. O sea, la persona que toma la decisión de voy a generar ese ingreso y esa oportunidad con esta estrategia y con esta compañía eres tú. Por lo tanto, es normal que los influenciadores hoy estén, mañana se vayan, de pronto digan esta vez cuenta conmigo para la campaña, para la próxima no cuentes conmigo, a lo mejor algunos van a publicar, algunos otros se van a quedar por el camino. Todas esas cosas van a suceder. Eso es así, por eso digo, el emprendedor eres tú, ¿vale? Ahora, ten en cuenta la ley de promedios. De cada 10 personas, 3, 2, 5 lo van a hacer. De cada, o sea, la ley de promedios siempre, funciona para todo, así que nosotros tenemos que estar mantenernos trabajando, compartiendo, invitando personas, teniendo nuevos influenciadores para poder llegar a esas metas. Ahora, precisas tener stock de producto, esto es importantísimo.
quieres ir rápido, no hay otra forma de hacer esta estrategia si no tienes stock de producto, por lo menos un rubí, porque no se puede hacer si, con tu recompra mensual. Tengo mi recompra, mis tres productos, ahí pierdes dinero, porque imagínate, para pagar una comisión, los que ya están en el negocio que saben que no es rentable, la recompra es en la recompra, no tenemos un margen grande, sino con, a partir del paquete rubí. Es la forma como maximizamos las ganancias con los pas rubí, eso tiene que quedar clarísimo. Y necesitamos determinación, necesitamos foco, necesitamos disciplina y necesitamos disfrutarlo. Necesitamos estar, o sea, disfrutando de compartir la oportunidad con personas, disfrutando de ayudar a otras personas. Los mismos influenciadores se hacen tus clientes, los mismos influenciadores están felices con, o sea, conociendo los productos y teniendo resultados, generando sus ganancias. La persona que se gana el sorteo está súper feliz y dice, yo participo en la otra, y te trae dos o tres o cinco más para que ellos también puedan participar porque está súper contento con los resultados. Entonces, la idea es, ¿cuántos influenciadores vas a tener en tu próxima campaña? Ahora estamos terminando esta campaña el día 21, cumplimos los 14 días, el día 23 vamos a tener el sorteo, vamos a tener tres ganadores, uno de 300 euros, uno de 200 y uno de 100. Tres ganadores, tres personas felices. ¿Qué hacemos con los ganadores? Ellos nos dan un video donde ellos testifican que han sido ganadores del sorteo y nosotros seguimos trabajando, o sea, volvemos a empezar con toda la promoción de la campaña, con toda la promoción en redes sociales, y eso hace que salgan más personas que digan, yo también quiero ayudarte a publicar. ¿Cuál es la meta que tú tienes? ¿Cuántos estás agregando por día? ¿Cuántas personas estás proponiéndole participa conmigo de esta actividad? Ayúdame a compartir, ayúdame a llevar salud, ayúdame a llevar bienestar, ayúdame a cambiarle la vida a otras personas. Ayúdame, vas a participar en este sorteo, vas a poder generar también ganancias, ¿vale? O sea que, ¿cuántas personas estás agregando a tu lista? Tienes que ponerte una meta. Estamos trabajando, yo estaba con la meta de las 50 personas, no llegué a la meta de las 50 personas, pero casi. Y de verdad que les puedo decir que este mes ha sido espectacular. Estoy haciendo mi segundo pack de rubí, y obviamente voy a terminar el mes con el tercero, porque vamos corriendo con ello, ya me quedé sin producto. Y bueno, la idea es eso, mantente agregando influenciadores a tu lista. Si tú estás realmente comprometido con tu resultado, tú tienes que decir, de verdad es que la estrategia está creada, ya está todo hecho. Lo único que tengo que hacer es aportar esos $20 y empezar a trabajar mi lista. Por los mismos $20, tú puedes tener una lista de 5 influenciadores, de 3, de 2, de 10. Pero por los mismos $20 puedes tener una de 50, de 60, de más. ¿Cuál es la meta? Mantente agregando influenciadores a tu lista, porque ellos te van a traer más personas, te van a traer clientes, te van a traer nuevos influenciadores, seguro que sí. O sea, yo me encuentro con unas sorpresas y el uno me llama, me refiere al otro, y yo sé que las personas que están haciendo aquí la estrategia este mes van a compartir ahora un par de experiencias, ¿vale? Pero mi mejor recomendación para terminar es lo que nos decía Julián: promueve la oportunidad. Esta es una forma de consecución, recordemos que al principio lo dije, de clientes y representantes. La idea es que nosotros podamos encontrar esos clientes y podamos tener esa ganancia rápida, pero que no perdamos la visión de la oportunidad tan grande que tenemos. Gracias a la visión y a poder compartir la oportunidad con personas en otros países, hoy en día yo tengo negocios no solamente en Madrid, en diferentes ciudades de España, y en América tenemos un equipo creciendo en Colombia, México. O sea que la oportunidad es que tú puedas realmente compartir la oportunidad y que cada quien decida cómo la quiere desarrollar, ¿vale? O sea, esto es importante para tener un negocio a gran escala. Este es el negocio donde tú realmente vas a aprovechar lo que nos decía Julián ahora, el poder de la duplicación para poder llegar a más personas. Entonces, esto es lo que quería compartir, y me gustaría que dos personas que estén ahí en la sala, que están haciendo la estrategia, por ejemplo, no sé si Silvia, ¿estás ahí? Cuéntanos cómo te ha ido. Pues a ver, Gladys, porque te estaba oyendo y es que querría comentar tantas cosas que no me va a dar tiempo, así que voy a resumir un poco. Pero bueno, simplemente para que entiendan un poco el tema de la estrategia, sí que quiero comentar que yo, por ejemplo, llevo trabajando con Valentus hace aproximadamente un año y medio, pero no tiene nada que ver lo que he trabajado antes, que era más que nada como hobby, a lo que estoy haciendo desde enero. ¿Por qué desde enero? Porque me incluí al plan de 90 días que inició Julián.
mi mentalidad empezó a cambiar y en febrero ya empecé con la estrategia. ¿Qué os quiero decir con esto? Que la estrategia de influencers, no sois conscientes de todo lo que os puede cambiar el negocio y la visión. Hablo en primera persona porque lo he vivido yo. Yo hablé con Gladys, yo no tenía el dinero para invertir para el Rubí, pero dije que lo iba a hacer y lo hice. Yo nunca había vendido tanta cantidad porque justo vendía lo que era consumo personal y me conformaba. Pero ya cuando me planteé el negocio en serio, hice el Rubí y el Rubí lo tengo prácticamente vendido, cosa que era impensable para mí hace un mes. Pero es que ya voy más allá. Ese dinero yo lo he tenido que invertir de mi casa, con el riesgo que eso corría, pero yo sabía que lo iba a vender. Pero es que ya haciendo cálculos me he dado cuenta que con la ganancia que he sacado del primer Rubí, ya casi no tengo que sacar dinero de mi casa, tengo para el segundo Rubí. Y ya con la ganancia del segundo ya no tengo que invertir en el tercero, ya es ganancia pura y dura, con lo cual el retorno de inversión lo recuperas rápidamente. Y si me he dado cuenta de que el paquete de Rubí lo he vendido en un mes, si trabajo un poco más sé que puedo hacer dos Rubís al mes, que es lo que está comentando Gladys. Porque es que es un trabajo continuo que te va viniendo solo. Yo he ganado muchísimo en ventas, pero es que a raíz de las ventas he ido invitando a la oportunidad, a los testimonios, y después de invitar, a ver, esto hay que ir sembrando, ya sabéis, pero si Dios quiere, mañana voy a firmar mi primer integrante, porque ha ido a los turnos de oportunidad. Entonces, es una cadena, hay que ir haciendo poco a poco y vas entrando en la rueda, con lo cual, las que no estáis participando en la estrategia, yo os animo a que no tengáis miedo porque se os va a abrir un abanico que ahora mismo igual no veis. Perdonad si hablo muy rápido, pues que quería contar muchas cosas. Genial, Silvia, gracias. Bueno, ¿y quién Nada. Más está por aquí que quiera compartir? ¿Alguien más? Tomás tiene la mano. Vale, Tomás. ¿Abre? Sí, buenas noches. Hola, ¿qué bueno, tal? Pues yo lo que quería compartir es más o menos como Silvia. Ha sido espectacular el influencer, sobre todo para personas como yo, que tengo mi trabajo tradicional, no tengo mucho tiempo, y es espectacular que esté en tu casa, que esté en el trabajo, y te vengan contactos y contactos y contactos y contactos. Y solamente tienes que hacer el trabajo, llevar el producto, ya empiezan a probar la experiencia, empiezan a comprarte por la tienda, esto es un no parar. Uno parar, que es que me he quedado sin productos, no tengo productos. O sea, si Dave Jordan me está escuchando, por favor, que tarden menos los productos, que me lo envíen más rápido, porque es que no tengo productos. O sea, es brutal, una estrategia espectacular. Gracias. Que no la está haciendo, que la haga porque, madre mía, es muy buena. Ahí está, yo sabía que se iban a meter en problemas, yo lo sabía perfectamente que se iban a meter en problemas, por eso es que nosotros siempre hemos hablado de los tres rubí, yo no, si puedo, no voy a esperar a que, yo lo voy pidiendo, o sea, y en cuanto es una urgencia, voy recogiendo el dinero, tengo que hacer espera mi rubí, porque yo necesito que tener producto, yo necesito que mi negocio marche rápido, yo necesito que no se paralice. Y créanme que aunque hace 3 años cuando nosotros empezamos no teníamos la estrategia de influenciadores, lo hacíamos con la experiencia de 6 días, con los contactos, sacando los referidos, como siempre lo hemos hecho así, y aún así invertíamos. Lo primero era, la primera ganancia, yo me acuerdo que yo no pagué deudas con mis primeras ganancias. Yo tenía muchas deudas por pagar, pero yo no pagué las deudas con mis primeras ganancias. Mis primeras ganancias siempre fueron para reinvertir. Y cada persona que yo he visto crecer en el negocio de una manera grande, o sea, que los he visto lograr esos resultados, fueron personas que vieron. Es que no necesitas mucho para tú darte cuenta que funciona. Y cuando tú ya estás metido en eso y te das cuenta que funciona, no puedes permitirte el lujo de que el producto se te demore. Nosotros sabemos que el producto tarda lo suyo, pero como tarda lo suyo, pues nos adelantamos. Y por eso es que hacemos ese movimiento de los Pack Ruby, porque creemos en el negocio que estamos haciendo. Creemos en el negocio que estamos haciendo y decimos, ya me levanto el dinero como sea, paso la tarjeta, o sea, lo hago, pero lo hago con un conocimiento de causa de lo que yo estoy haciendo. Jamás le vamos a decir a nadie, pon tu tarjeta aquí si tú no estás convencido. Tú convéncete, toma la información, toma tu propia creencia, toma tus propias decisiones y haz tu negocio tan rápido como tú quieras que el negocio te funcione. Así que, chicos, la estrategia es espectacular, ustedes la han probado, saben ya, pueden ir más rápido si ustedes quieren y de verdad tener producto también te hace moverte más, te hace, voy a buscar más influenciadores, voy a hablar con más gente, voy a estar, porque tengo ahí, me llegaron 2 cajas, me llegaron 3 cajas, siempre éramos así. Tengo la foto eso de se 2, 3 cajas. Estar listo para el éxito. Así se es. Llama estar listo para el éxito. Nosotros siempre vamos a compartir, perdóname, Gladys,
Siempre vamos a compartir las cosas que funcionan, las herramientas, pero ya solamente va a depender de ti ponerla en práctica. Hace un tiempo escuché la historia de... Contaban que había un pueblo o una aldea donde no estaba lloviendo, donde no llovía. No llovía, meses y meses, ya no sé, estaba una sequía tan grande que se estaban muriendo los animales. No llovía, los cultivos estaban desapareciendo, no llovía. Entonces se pusieron todos los habitantes del pueblo, se reunieron con el sacerdote, empezaron a orar, a mandar sus mejores intenciones. Y llevaban pues como una o dos semanas reuniéndose en una plaza en el pueblo, pues intentando orar todo, poner sus mejores intenciones para llover, ¿no? Para que llueva y poder recuperar su vida. Y bueno, habían hecho como tanto esfuerzo durante mucho tiempo, y el último día, que se supone que era el día que tenía que llover, porque ya habían hecho todo el ritual, todo lo que se necesitaba, poniendo sus mejores intenciones, llegaron todos y se pusieron ahí en la plaza y empezaron a meditar y a pedir y a orar y a hacer todos los demás. Y dijo el cura: perdóname un segundo, chicos. ¿Sabe qué? Dejarlo, porque no va a llover. No va a llover. Ustedes ninguno creen que va a llover. Dice: ¿cómo que no? Si llevamos todo este tiempo de sacrificio. Dice: no, porque ninguno ha traído paraguas. Ok. O sea, la cosa es que por más que tú quieras ser exitoso en este negocio, si tú no te preparas, si tú no compras tu paquete rubí, si tú no tienes la habilidad para formar lo nuevo, si tú no te estás preparando para poner en marcha todo lo que te estamos diciendo, no va a llover. Olvídate, no va a llover. Porque cuando tú montes la estrategia de influencer y tengas ahí 10, 15, 20 personas publicando día a día, para publicar tu producto, pero tú no tienes para vender, no va a vender, no va a llover. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Así que, chicos, chicas, esto va mucho más allá. Tiene que ver con tu mentalidad. Tienes que estar preparado, porque de manera inconsciente, si te llega una venta, no lo va a hacer porque no tienes el producto en la mano. A mí me está pasando lo mismo. Tengo personas a lo cual no le puedo vender porque no tengo el producto aquí o no lo tengo allá. Entonces tengo que enviar a gente para que le venda la experiencia a una persona que está en España, porque yo no estoy allí para hacerlo. Entonces, no saben qué energía negativa yo le estoy enviando a la persona que quiere comprar y yo no lo puedo vender. Y que además es como que me la arreglo para que no compre, porque no tengo el producto en la mano. Pero me pasa a mí que estoy aquí y tengo el cliente allá. Pero no permitan, por favor, que eso le suceda a vosotros. Mira, Silvia, ella confió en que iba a llover. ¿Y sabe qué? Ha llovido, ¿sí o no, Silvia? Ha llovido mucho, ¿no?, en tu negocio. Pues entonces, ojalá que llueva café en el campo, como dice la canción. Vamos a hacer que llueva. Pero hay que estar con el paraguas. Gladys, perdóname. Gladys. No, yo te he mirado ya y espero que de verdad que puedan extraer lo mejor de lo que les he compartido ahí. Es lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo, porque esto es, vamos, o sea... La estrategia de enseñarle a todo el mundo y de enseñarle a las personas a que generen sus primeras ganancias. De hecho, siempre compartimos la oportunidad y le decimos a la persona: tú vas a empezar, quieres generar ingresos, empieza con tu pack de rubí y haz la estrategia que lo vas a tener vendido en nada. Y realmente el que se compromete y hace el trabajo tiene el resultado. O sea, a mí no me puede decir, nosotros incluso le decíamos a alguien: si no lo vendes, tú tranquilo yo me quedo con él, porque siempre nos ha hecho falta producto, siempre nos ha hecho falta producto, siempre. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que de verdad que atesoren esa información, que hagan sus números y que tomen la decisión de quitar el freno de mano, porque yo sé que lo que tenemos muchas veces es un freno de mano, organizar un poco el tiempo, organizar un poco algunas cosas que tenemos de nuestra vida personal o de nuestro trabajo tradicional, y de pronto decir: voy a hacerlo y nada, ponerlo en marcha. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias. Un besito a todos y feliz noche. Feliz noche. Hasta mañana a las 10 de la noche la presentación.